estáis aquí casi todo ya nos conocéis, nos conocéis de cuando éramos SAR, después Aquamitae y ahora lo cumplí, la misión que tenemos que llevar a cabo, que no es más que la de ofrecer a las personas con dependencia, a la familia y a la sociedad, una plataforma integral, de atención. La verdad que Don Rubí ha sido el primero que ha escuchado y ha entendido ese sesgo un poco diferenciador para enfocar la vejez. Porque no es cool ser viejo y queremos estar ahí. Hay que estar en los medios, hay que estar en las redes sociales, tenemos que tener presencia de nuestra generación y que se hable de nosotros en primera persona. Tener autonomía para estar en definitiva vivo y seguir dentro de ese sistema que tanto condena a las personas mayores de 50 años. Y estoy deseando que llegue una sociedad donde no haya que hacer política, donde no haya que proteger a la mujer, porque eso será realmente el momento donde haya igualdad entre mujeres y hombres. El concepto de envejecimiento activo, ahora lo veremos, es un concepto multidimensional. Y entonces necesita de gente que trabaje no solo temáticas distintas, sino también disciplinas. ¿Dónde estáis su vida sexual? ¿Dónde estáis su intimidad? ¿Dónde estáis ese nuevo espacio? Adaptarnos a las nuevas situaciones para seguir disfrutando y seguir creciendo. Y que para tener una sexualidad plena, satisfactoria, es importante no asumir que el placer nadie nos lo otorga, sino que depende de nosotros y nosotras mismas. De esta feminización de la precariedad, también el famoso techo de cristal, supongo que lo habrán escuchado, ¿no? La imposibilidad de llegar a cierto tipo de puesto de decisión porque tenemos carreras más cortas, discontinuas. No me gusta nada el nombre envejecimiento activo, y pido perdón, pero cuando Mimo se haga muy famosa, y espero que sea pronto, haré una campaña para que llamemos esto longevidad. Y nosotros como personas somos realmente responsables de las etiquetas que nos ponemos, tanto a nosotras mismas como a los demás. Si yo soy arquitecto, yo puedo ser arquitecto, puedo ser profe de yoga. Realmente los ciclos son infinitos, podemos tener hijos, no tener hijos, tener trabajo, dejar de tener trabajo, pero al final, desde mi perspectiva, es toda una cuestión de cambio, tanto como persona que como entidades. Y algo que nos parecía muy potente y que de verdad creemos en Coca-Cola y en Aquarius. Lo que lanzamos hace 2 años fue el primer programa de emprendimiento social para seniors, pero basado en la conexión intergeneracional. Por lo tanto, el programa comprende de emprendedores de alrededor de 60 años que tienen ideas con un fin social, y ese es el claim de alguna forma de nuestra campaña con el que cerrábamos antes, que hablaba de que ganen tus ganas. Si conocemos cuál es el perfil demográfico de estas mujeres y cuál es la situación económica de las mismas, pues podemos de alguna manera dar propuestas o algo. Porque las mujeres gestionan el espacio rural con otra perspectiva distinta a la que lo suelen hacer los hombres. Los colegios siempre se hacían cargo las madres, nos llevaban a las reuniones las madres, los padres eran trabajo y que le pusieron todo por delante y mi generación. Te cuenta que hemos vivido en una época de dictadura, la mitad de la vida mía. Mujeres mayores, con edad, con experiencia, ¿vos sentís que falta personajes que representen tu proceso vital? Pues sí, que hace falta. Lo noto que te hace falta y además te dice una cosa. Tienes que ser actriz o lo que sea, pero sin operar. Porque vamos envejeciendo, pero vamos perdiendo la misma de la vida.